Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas, bienvenidos a todos. Vamos a ir comenzando oficialmente la clase. Ok, entonces, primero que nada, que esto ya está claro, pero recordemos, estamos en el curso de ecuaciones diferenciales parciales. Concretamente, el espacio estaba registrado bajo el código 4M, perdón, MM415. Y, pues bueno, entonces, esta sección de ecuaciones diferenciales parciales de este periodo tiene una particularidad extra, de la cual espero que en este punto ya todos seamos conscientes, y es que está bajo la modalidad de la prueba piloto que se está haciendo en ciertas clases, y esta es una de las pocas de la carrera, que tiene, que está bajo esta modalidad. En el correo que les envié introductorio, el correo institucional, les envío un enlace a una página de la universidad donde en un resumen de 3 páginas desglosa todos los propósitos, las características y cualquier y las generalidades para esta prueba. Así que esas hay que tenerlas presentes en todo momento. Así que si no lo han leído el correo, entonces les sugiero que lo lean, porque en esa página pues está la mayoría de datos importantes respecto a la prueba piloto, que en resumen es que en las fechas propuestas para exámenes, que en un momento se las voy a dar, pues vamos a tener que presentarnos de forma presencial a la universidad, en este caso en el campus de Ciudad Universitaria, puesto que de ahí es el curso, y vamos a hacer la evaluación de esa forma. El resto de las clases se van a desarrollar tal cual, las cuales siempre van a quedar clases que siempre van a quedar grabadas y que voy a estar subiendo en el mejor de los casos a las pocas horas, en el caso promedio durante el día y en el peor de los casos un día después de la clase. Todo va a depender en sí de cuestiones ajenas al curso, más que todo presión, más que todo personales. Entonces, bueno, con respecto a la, bueno, antes de la evaluación, creo que a pesar de que aparecía en el correo y en otros lados, pues vale la pena mencionar que mi nombre es Leonel Obando. Y pues la dirección de correo es la que aparecía con la que los contacté, pero igual lo voy a escribir por un énfasis en particular. El correo es tal como mi nombre, leonel.obando, y luego la extensión. Ha habido diferentes errores cuando se intenta comunicar conmigo y solamente colocan una .hn. Esta es es un error comprensible, dado que esta es la terminación de la mayoría de los correos que aparecen como estudiante. Sin embargo, hay una extensión específica para profesor que es .edu y luego el .hn. Entonces hago la mención ahorita porque luego cualquier consulta o envío de tarea que a lo mejor se pasa por unos pocos segundos en el campus, a veces se me hace llegar por correo o alguna otra consulta o envío de documento. Entonces, para que llegue de forma correcta. ¿Ok? Entonces, de ahí otro método de contacto, siempre está el grupo de Telegram para que cualquier consulta más inmediata la puedan hacer. Entonces, dicho eso, veamos entonces cómo sería la evaluación de este curso en un grueso de 100 puntos. Ok, a ver, Daniel le tiene una pregunta, dígame. Sí, Dick, disculpe, es que no puedo entrar al grupo de Telegram, no sé si a otro compañero le pase lo mismo. Ok, eso algunas veces me lo comentan, pero la verdad no sé cómo al final lo resuelven, porque
La gran mayoría, posiblemente el 90%, 95%, siempre logran entrar. Sin embargo, siempre tengo uno que otro caso que no puede y no he identificado exactamente por qué sea. No sé si alguien de los que están aquí ha podido Link. resolver. ¿Sí? Yo lo que hice fue copiar el link y pegarlo en Telegram y ahí me apareció. Ok. Bueno, entonces, la compañera que preguntó, pues puede hacer esa sugerencia que el compañero para ver si así funciona. Si no, Gracias, muy agradable. listo. Si no, cualquier cosa, pruebe enviarme un correo si no le funciona y intento agregar de forma particular. Entonces, esa sería otra opción. ¿Okay? Aunque, por cierto, si de repente usted conoce a alguno de los compañeros y otro compañero está en el grupo tengo habilitado que puedan invitar a gente, así que alguien, algún conocido si tiene dentro del grupo la podría agregar sin problemas. Entonces, con respecto a la evaluación, voy a desglosarlo así. Primer examen parcial. Un valor de 28%. Y estaría agendado para hacerse el 25 de febrero. Y pues los horarios de los exámenes que yo pretendo manejar, aunque en sí los horarios va a haber o tendría que someterlo todavía a discusión con la jefatura durante esta primera semana para ver si queda acordado, porque no tiene que, o sea, tiene que haber un cierto margen de espacio con respecto a las aulas de la en los programas de pilotaje. Entonces, puede que haya una ligera modificación en la hora en caso de que sea necesario, pero yo se los voy a hacer de su conocimiento en el caso de que haya algún cambio. Pero la idea sería que hacemos como el 12 del mediodía y con una duración de 3 horas. Máximo, ¿verdad? El primer parcial no sería tan largo, aunque se den las 3 horas, creo yo que no haría falta utilizarlas. El segundo y tercero sí tienen un par de componentes un poco más largas, sobre todo cuando realizamos series de Fourier. Ahí sí vamos a tener que dedicar un poquito de tiempo y es más que todo que es un poco largo, no tanto que sea difícil. Entonces, ahí sí podríamos utilizar 3 horas. Entonces, el segundo examen parcial, igual con el mismo puntaje. Y este estaría para el 1 de abril. Y el tercero. Con el mismo valor de 28. Lo estaríamos haciendo el 22 de abril. El tercer parcial. Es un poco corto, pero porque básicamente en el tercer parcial vamos a usar técnicas y estrategias que ya hemos aprendido durante el segundo parcial, solo que en otro contexto. Entonces, no hay tanto que desarrollar, pero solo es como aplicarlo en otros, en otro contexto. Y es correcto en la pregunta que se me hace, los 3 exámenes los haríamos de forma presencial. Y estas fechas, salvo que me lo mueva el departamento, la jefatura del departamento o la dirección de escuela, pero eso sería más que todo en esta primera semana, no se moverían. O sea, no se moverían así ni un día adelante, ni un día antes, ni cosas por el estilo. Esto con fines de que si a alguien le toca hacer un viaje considerablemente grande, no va a estar haciendo modificaciones de última hora. Y asimismo, si alguien trabaja, pues tenga que. Y no tenga problemas con el trabajo si pide permiso para un determinado día o una determinada hora. Entonces, las fechas sí son prácticamente estáticas.
ya una cuestión de fuerza mayor, pues sí tendríamos que platicarlo por aparte para ver si se puede hacer algún arreglo, pero una cosa es la regla general, que se haga en presencial, en la fecha y hora establecida, y lo otro es lo particular. Lo particular se puede terminar resolviendo entre estudiante y profesor sin ningún problema. Ok. Con cada uno de los exámenes yo sigo prácticamente la misma idea y es que si por ejemplo el día de mañana nosotros terminásemos el contenido del primer parcial, por dar un ejemplo, entonces el examen sería el viernes, pero de la siguiente semana. Esa es una política que yo seguí en todos y cada uno de los parciales. Entonces, si el examen dice aquí que vamos a hacerlo el 25 de febrero, entonces prácticamente el jueves 17 estaríamos terminando el contenido del primer parcial. Puede ser que necesitemos un día de la siguiente semana, en caso de que hay algunos ejercicios por hacer, es una posibilidad, pero es lo planificado. Y así con cada uno. Y bueno, luego aquí estaría el examen de reposición, el cual se realizaría también bajo la misma modalidad. Sustituiría uno de los tres exámenes, sería también en forma presencial y este está para el día 26 de abril. Este, creería yo que también quedaría la misma hora, pero esta última hora, como son reposiciones, ahí es donde empieza a chocar casi todos los exámenes, entonces esta hora sí lo pondría un poquito más en duda, pero igual podríamos ir platicando con tiempo, no por lo menos unas 3, 4 semanas de anticipación. Entonces, pero sí, la fecha sería el 26. Se pensaría que en el mismo horario, pero ese puede estar sujeto a arreglo. Y pues entonces, como esta reposición sustituye uno de los tres, por lo tanto llevaríamos entonces, serían 60 y 24. 84 puntos. Los restantes 16 sería bajo el concepto de tareas. Las tareas se van a seguir presentando como lo he hecho en mis cursos anteriores en formato virtual. Pues la desarrolla a mano, luego la escanea mediante alguna aplicación de forma que se lea lo que está presentando y pues eso lo sube en un apartado que se le va a colocar. Entonces esto es cada parcial. Usualmente las tareas las pediría para el día del examen, aunque algo típico que ha sucedido es que si el examen es el 25, quizás se le dé chance el fin de semana para presentarlo. Entonces, por eso no le pongo una fecha, porque dependiendo de la tarea y diversos factores, tanto de las demás clases como propios de la clase, siempre varía un poco, pero asocien que el día de la tarea es para el día del examen y más o menos una variación ahí. Ok, entonces, eso con respecto a la evaluación. El libro ya se los envié por Telegram, así que ahí lo pueden observar. Si hay el caso de que alguno no esté en grupo de Telegram, como mencionaron antes, también está en el campus. Entonces, de momento solo está el principal, pero si voy utilizando alguno que otro libro extra o tomo ejercicios de algún otro lugar, pues también se los voy a estar colocando ahí para que los tengan de referencia. Entonces, este libro que el título es Partial Differential Equations. De tres autores, Víctor Henner, Tatiana Velo Serova
Y el otro autor es Nepomniachtchi. Ok, entonces este libro me gusta el enfoque que da porque se enfoca tanto en métodos analíticos como aplicaciones, y es de particular interés para nosotros los métodos analíticos porque esta clase es principalmente analítica, es decir, vamos a ver diferentes enfoques de ecuaciones diferenciales parciales y soluciones analíticas. Luego hay un curso en el que se estudian procesos de solución para ecuaciones diferenciales parciales de forma numérica, como es el caso de ecuaciones diferenciales numéricas. Entonces, me gustó principalmente porque es justo lo que ocupamos. Y siempre en mis clases me prefiero tener libros actualizados, o sea que sean bastante recientes. Y pues este es de, o tiene fecha, o tiene año de impresión de 2020. Entonces, me da la sensación de que si tomamos un libro que tiene el enfoque que nos interesa y es reciente, es doblemente mejor, doblemente bueno. ¿Ok? Entonces, este libro contiene un total de 10 capítulos y unos cuantos apéndices. Los apéndices nos van a servir como material extra, como material de lectura, básicamente, el cual vamos a hacer referencia. Y mi idea va a depender de cómo lo vayamos trabajando, pero hasta donde yo veo, si es posible, mi idea es que lo veamos de forma completa. Entonces, vamos a empezar. El primero de los capítulos es como rápido. Podríamos verlo en un día, podría ser, pero quizá lo terminamos mañana, porque es la parte de la introducción. Pero antes de comenzar, solo hacerles el comentario por si alguien, este es el primer curso de la carrera que lleva. Usualmente en los cursos de la carrera, y usamos siempre referencia en inglés, puesto que nos permite acceder a bibliografía más reciente y más completa. Lastimosamente, textos en español existen, pero quizás no abordan tanto lo que a nosotros nos interesa. Igual les voy a dejar tanto en el sílabo como en el campus y en el grupo de Telegram alguna que otra referencia en español por si quieren revisarla. Y la otra cuestión es, para quienes llevan por primera vez un curso de la carrera, es que, tal como se los mencioné en el correo, los cursos de la carrera siguen una metodología tanto teórica como práctica. Teórica en el sentido de que nos interesa no solamente llegar al resultado o a un resultado, sino también analizar qué implicaciones tiene ese resultado. Y cuando se trata de una generalización, nos interesa demostrarlo, nos interesa estar seguros que se cumple bajo los criterios que nosotros le ponemos. Entonces, muchas veces uno hace generalizaciones basados en ciertos ejemplos, pero cuando uno hace generalizaciones tiene que poner en contexto cuáles son las condiciones. O sea, qué propiedades tienen los ejemplos que se pueden resumir para decir si se cumplen estas condiciones voy a tener este tipo de resultado. Entonces, eso normalmente se hace dentro de un teorema, el cual se suele demostrar, ya sea durante la clase o en los libros de texto. Entonces, vamos a ver. Con esa aclaración vamos a empezar la introducción del curso. Primeramente, regresando un poquito al concepto de ecuación. Entonces, hasta en este punto ya todos manejamos qué es una ecuación, de hecho, qué es una ecuación diferencial, pero vale la pena llevarle o darle seguimiento. Cuando hablamos de una ecuación, es simplemente una igualdad en la cual nosotros nos interesa encontrar el valor de una determinada variable. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de ecuación,
podemos imaginarnos algo de este estilo. Pero sigue esos. Prácticamente cuando hablamos de ecuación hay dos cosas que tenemos seguras. Una, que hay una igualdad. Y lo otro es que hay una o más, en este caso solo es una, incógnita. Esas son las propiedades fundamentales de una ecuación. Que hay una igualdad y hay una incógnita. En este caso de lo que estoy mostrando es una ecuación algebraica, por lo cual es una igualdad donde la incógnita es un número, o es una, y sí, es un número ya sea real o complejo. Ok, de ahí nosotros fuimos pasando al concepto de ecuación diferencial. Por ejemplo, esta. Que si no lo ubican solo por cómo está construida, esta es la segunda ley de Newton. En una D, una dimensión. Ok, entonces, ¿esta por qué es una ecuación diferencial? Tiene las componentes, es una igualdad y tiene una incógnita. Solo que en este caso la incógnita es, no solo, no es exactamente un número, sino que en realidad esto es una función de t. Entonces, realmente el hecho de que aparezca o que la incógnita sea una función, lo vuelve simplemente una ecuación funcional. Entonces, para pasar de una ecuación funcional a una diferencial, tienen que aparecer derivadas, que es la que aparece justo aquí. ¿Ok? Entonces, llegando a lo que nos interesa, una ecuación diferencial parcial, que por cierto, esta usualmente se le agrega ordinaria para diferenciarla de la de nosotros, ordinaria, y la resumimos con el acrónimo EDO. Y exactamente lo que nos interesa es una ecuación diferencial parcial. Usualmente resumida como EDP. O si la buscan en inglés, sería PDE. Ok. Entonces, aquí, cuando hablamos de una ecuación diferencial parcial, básicamente es la misma idea. Tenemos una función en la cual está sometido a diferentes operadores diferenciales, a diferentes derivadas, pero esas derivadas son parciales. Entonces, por citar un ejemplo, podemos tomar la ecuación del calor, cuál va a ser de particular interés luego en el curso. Entonces, esta se conoce como ecuación del calor. Y la razón por la que se llama ecuación del calor es porque sirve para medir la transferencia de calor a través de un material. Y luego les voy a dar la noción más. O sea, luego cuando estudiamos la ecuación del calor vamos a ver más profundamente a qué aplicación me refiero. Pero de esta ecuación lo que nos interesa son los componentes, que es una igualdad. Tenemos una incógnita. Y pues tenemos derivadas.
Entonces, es una ecuación diferencial y es parcial porque las derivadas que aparecen son parciales. Entonces, aquí nuestra incógnita, es una función, pero no solamente de una variable, sino que de dos. Así que el hecho de que u tenga más de una variable independiente, y o mejor dicho, que dependa de más de una variable independiente, básicamente significa que las derivadas que aparezcan aquí van a ser parciales. Y pues, para fines de completitud, si les hablo de la ecuación del calor y les hablo de que esto representa transferencia de calor, esta U vendría siendo la temperatura de, en la posición X en el tiempo T. Este K resulta ser una difusividad térmica y con respecto a Q podríamos llamarlo una razón de, no sé llamarlo, una razón de calentamiento, pero puedo ponerlo así, para resumir, calor externo, o calor suministrado. Entonces, para que nos hagamos una idea, esto es lo que está modelando. Tengamos aquí como una especie de vara o viga de longitud L. Entonces, para ello vamos a imaginar un eje X sobre la vara. La cual pues está siendo sometida a calor de alguna forma. Entonces, la vara inicialmente tiene una distribución de temperatura y esa es otra de las cuestiones que nos interesan bastante en ecuaciones diferenciales parciales, y es que la ecuación diferencial por sí nos da la regla de comportamiento, pero en las aplicaciones más específicas necesitamos saber cómo empezó, mejor dicho, cómo era el estado de nuestro modelo o aplicación antes de que esta ecuación tenga validez y cuáles serían las leyes que rigen la temperatura en estos dos extremos de aquí. A eso se les conoce respectivamente como condición inicial y valores en la frontera. Entonces, esos son dos aspectos que también están asociados a los conceptos de ecuaciones diferenciales y son sumamente importantes en ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, condición inicial es el estado antes de que la ecuación tuviese aplicación en este contexto, y pues usualmente se coloca así, que U de X en cero, es decir, que la temperatura en cualquier punto de estos en el tiempo cero va a ser igual a una cierta información. Esa información la podemos colocar en una función llamada u sub 0 de x. Podemos haber llamado g de x o lo que sea, eso solo va a depender de la función como tal, pero esta es una condición inicial. Y por valor de en la frontera o condición de frontera, entonces simplemente nos referimos a cuál va a ser el comportamiento de la temperatura en los extremos en todo tiempo. Entonces, ¿cuál sería el valor de la temperatura en cero para todo tiempo? Entonces, eso puede ser constante o puede ser variable, va a depender de la aplicación en sí. Pero
usualmente lo que se suele dejar es que los extremos estén aislados en la ecuación del calor. Así que podemos dejarlo como en C. Y la temperatura en el otro extremo, en el X igual a L, en todo tiempo, que sea cero. Esto sería simplemente un aislamiento térmico. Aislamiento térmico en los extremos. Esto es una condición de frontera. Entonces, si por ejemplo nosotros leyéramos o tuviésemos un problema de este estilo, en el que se nos pide modelar o saber la temperatura de esta vara o esta viga, se nos pide modelarla en la posición X en cualquier tiempo T, y lo que sabemos es que había una cierta distribución de temperatura inicial y que hay aislamiento térmico en los extremos. Básicamente, estamos diciendo que tenemos esta condición inicial, esta condición de frontera, y pues por el hecho de ser distribución de temperatura, sabemos que rige la ecuación del calor. Ahora, ¿por qué la rige? Eso ya es una cuestión más física que matemática, así que ahí no vamos a entrar en discusión, pero sí nos interesa saber cómo podemos tomar este problema y resolverlo. Y por cierto, hay una cosita más que desde que está definido el problema así, había que agregarlo, y es que toda ecuación tiene un dominio. Esta de arriba, la primerita, es una ecuación la cual podemos nosotros establecer su dominio en los enteros, en los reales, en los complejos. Y dependiendo del dominio, vamos a decir si hay o no solución. Igualmente aquí. Esta, en una ecuación diferencial ordinaria, vamos a definir nuestro dominio de funciones, que es prácticamente las funciones con segunda derivada continua, y que están definidas a su vez en un cierto dominio. Entonces, igualmente aquí, vamos a definir un dominio para las funciones que van a poder resolver esto. Entonces, aquí serían una función con segunda derivada continua respecto a X, con primera derivada continua respecto a T, que cumplan ciertas condiciones respecto a sus variables independientes. Así que, como usualmente, exigir que las funciones tengan derivada está como un poquito sobreentendido, porque si no tiene derivada, ¿cómo es posible que va a ser solución? Esa es una primera pregunta interesante. Y de hecho, la respuesta es más que, es bastante intrigante, porque es posible que nosotros, con algún método que desarrollemos durante el curso, podamos construir una solución para una ecuación como esta, la cual resulte que no tenga derivadas en ciertos puntos. Puede que sí tenga derivada como función, pero no va a haber derivada en ciertos puntos. Y si esos ciertos puntos están dentro del dominio de la función, se conoce como una solución débil. Pero ya vamos a ir hablando de eso durante el curso. Y cuando sí tienen derivada siempre, que no hay ningún problema de ese estilo, se conoce como soluciones fuertes. Pero bueno, de esos detalles vamos a ir platicando en el camino. Aquí, lo que nos hace falta definir entonces es nuestro dominio omega de la función U. Entonces tienen que hacer bien el omega. Más o menos bien. Este es el dominio. Y pues sería en X, nos interesa solamente de 0 a L. Y en T, nos interesa que sea mayor que 0. Perdón, que T sea mayor que 0. Porque básicamente X viene a parametrizar la posición en la que nos ubiquemos dentro de esta vara, y si la vara mide L, entonces cualquier número real entre 0 y L nos sirve para cuantificar esa posición. Y pues como nuestra variable T viene a ser las cuentas de tiempo, entonces nos interesa solamente un tiempo positivo. Aunque hay aplicaciones en las que
se trabaja con tiempos negativos, sobre todo cuando uno quiere hacer procesos en reversa, pero ya es un detalle más técnico. En esta parte introductoria, pues, nos concentramos simplemente en esto. Ahora, si cambio la ecuación diferencial y cambio la aplicación, pues esto va a cambiar, obviamente. Así que esto, esta condición, perdón, este dominio de aquí, es principalmente dominio de la ecuación diferencial. Dominio de la ecuación diferencial parcial. En otras palabras, esto tiene que ir junto con esto. Porque es lo que dice ahí, ¿dónde tiene validez esta ecuación? Y estos pues son detalles extra, pero que son necesarios para particularizar la solución. Y pues, bueno, estos son los principales componentes de una ecuación diferencial parcial. No todos son necesarios, es decir, podemos plantear una EDP sin necesidad de tener condición inicial o valor en la frontera, pero son componentes que aparecen. Ahora vamos a precisar un poquito, vamos a ponerle unos cuantos nombres a las cosas. Entonces, vamos a decir, una función u de x, t, o sea, que depende de x y t, que satisface la ecuación diferencial y, ver, sería que satisface esto. Se denomina una solución particular. Entonces, si yo encuentro una función que satisfaga eso, no importa cuál sea, si yo la encuentro y cumple, es una solución particular. Significa que ya resolví mi problema, no exactamente, va a depender de otras cosas. Entonces, en general, si no hay ninguna condición inicial ni valor en la frontera, una solución particular no resuelve la ecuación. O sea, es decir, no la resuelve completamente. Como que yo ponga a resolver esta ecuación, seno de x igual a 0, y usted me diga, ah, x igual a 0, esa es la solución. Vamos al punto de que sí lo va a cumplir. Pero no es la solución porque no es la forma general de la solución. Es una solución particular. En ese mismo sentido, aquí, aunque encontremos una solución, así al ojo, por decirlo así, va a ser muy similar a este caso. Va a cumplir la relación, pero no es la que llamamos solución porque es simplemente una de tantas que hay. Entonces, eso es una solución particular. Okay. Entonces, lo otro que les dije es que si U es continua, y sus derivadas existen, y son continuas, en omega, se dice que la solución es fuerte, o se dice que es una solución fuerte.
sino es una solución débil. Principalmente uno no hace alusión a las soluciones fuertes, o sea, no hace alusión a esta palabra fuerte, a menos que pretenda hacer una valoración entre soluciones fuertes y débiles. Entonces, a menos que la solución débil sea o sea parte de la discusión o parte del tema principal, normalmente no le ponemos el nombre de solución fuerte o no llamamos solución fuerte a las soluciones, porque no hace falta hacer la distinción. Ok, entonces, ¿qué sucede ahora? Vamos a llamar nosotros como solución general, que es la que nos interesa principalmente. Solución general lo podemos entender intuitivamente de esta forma. Es el conjunto de todas las soluciones particulares. ¿Okay? Entonces, cuando hablemos de solución general, nosotros necesariamente tenemos que englobar en esa solución todas las soluciones particulares. Entonces, a pesar de que aquí lo esté colocando como una notación de conjunto, cuando hablemos de solución general, hablamos tanto del conjunto de soluciones particulares como de una expresión que sirva para representar cualquiera de las soluciones particulares. Y es que van a ver en la clase de mañana que cuando resolvemos una ecuación diferencial y parcial, es posible que nos queden en términos de funciones arbitrarias. Así como cuando uno resuelve una ecuación diferencial ordinaria, por ejemplo, si uno quiere resolver esto, o más fácil todavía. ¿Sí? Si uno quiere resolver esto, simplemente integra y ya sabe que le va a quedar que x va a ser igual a medio de t cuadrado sobre 2 más c. Entonces, si bien es cierto, esta parece solamente una expresión y le llamamos la solución general de la ecuación diferencial ordinaria, realmente esta expresión engloba un conjunto de soluciones. Porque aquí esta expresión sirve para representar esta función. Sirve para representar esta. O también esta otra. Y así cualquiera que se nos ocurra. Entonces, cuando hablo de solución general, si bien es cierto, entendemos teóricamente cómo es el conjunto de todas las soluciones particulares, perfectamente es posible que nos refiramos como a una expresión que nos sirva para englobar todas esas soluciones. Solo que en el caso de ecuaciones diferenciales ordinarias, esa forma de englobarlo estaba en términos de una constante, que esa constante era arbitraria. Constante arbitraria. Significa que puede ser cualquiera. Y en el caso de ecuaciones diferenciales parciales, la diferencia es que nuestros términos arbitrarios no van a ser constantes, sino que van a ser funciones arbitrarias. Eso lo vamos a entrar más en detalle mañana. Déjenme ver si no me queda algo por terminar de destacar ahorita. Okay. Bueno, y es que vale la pena mencionar que la necesidad del estudio de ecuaciones diferenciales parciales está básicamente en que cuando usted quiere algún fenómeno físico, algún fenómeno de este mundo, usualmente tiene que referirse a
por lo menos una de tres coordenadas espaciales o tres dimensiones espaciales que tenemos, y probablemente a una dimensión temporal, como esta del tiempo. Y es posible que también pueda depender de otros factores, que ya no sean específicamente dimensionales, pero sí sirvan como una variable. El caso es que, como los parámetros que medimos usualmente dependen de más de una variable, entonces prácticamente cualquier ecuación diferencial que se haga se va a volver ecuación diferencial parcial. Por último, una pequeña convención en la notación. Con esto vamos a quedarnos por hoy. Y es que cuando hagamos derivadas parciales, por ejemplo, la parcial de u con respecto a x, esto lo podemos resumir colocando como una notación de subíndice. U sub x, en este caso, representaría la parcial de u respecto a x. Asimismo, la segunda parcial de u con respecto a x dos veces se representaría como u xx. De ahí la segunda derivada parcial, por ejemplo, con respecto a x, con respecto a t, pues sería u xt. Realmente no importa si colocamos xt o tx en nuestro contexto, porque vamos a manejar funciones solo donde las parciales mixtas sean iguales. Entonces, de ahí que otra, por ejemplo, la tercera derivada de u con respecto a x dos veces, con respecto a t, podría ser perfectamente u xxt, o en cualquier orden que lo coloquemos, igual va a ser lo mismo para las funciones que nos interesan. El punto es la notación de subíndice. Entonces, vamos a quedar aquí por hoy. Antes de finalizar, mencionarles simplemente que hay un montón de aplicaciones de ecuaciones diferenciales parciales. Por ponerles unos cuantos nombres, si tienen el tiempo de investigarlas hoy, tenemos ecuación de la onda, la cual vamos a estudiarla aquí. De la onda, ecuación de Poisson, espero que la podamos estudiar también. De ahí hay más, ecuación de Schrödinger, por ejemplo. Y así hay bastantes más. ¿Ok? Y claro, voy a intentar hacer que sea una práctica del curso. Eso ya no depende de ustedes, sino de más que todo de quien me ponga. De que, asimismo, como les subo de las clases, sacarles captura de las pizarras. Así que realmente no va a ser plenamente obligatorio que copien cada una de las de lo que se está escribiendo, porque yo les voy a pasar eso después. Lo que sí les sugiero yo es que tomen apuntes, o sea, que lo tomen como una clase que ustedes van y copian todo para no perderse nada, sino en escuchar, en tomar apuntes, sobre todo de las cosas que voy mencionando, que no escribo. Y si eso es referente, por ejemplo, a una ecuación, pues entonces ahí sí a lo mejor copiar la ecuación y hacer unas cuantas anotaciones y eso. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos por hoy. Buenas tardes, licenciado. Una consulta. En el transcurso del curso, ¿vamos a ocupar de alguna herramienta, alguna calculadora programable o algún programa vamos a implementar en el desarrollo de la clase? Esa es buena pregunta. Y es posible que utilicemos alguno que otro recurso para, más que todo, poder graficar las soluciones, pero de momento no los tengo así como exactamente determinados. En todo caso, yo les iría mencionando, pero calculadoras graficables o calculadoras graficadoras no creo que hagan falta en general.
Pero cual si hay algún programa que pueda facilitar la comprensión o la visualización de funciones, pues yo les se los hago saber. Gracias. Listo. Bueno, entonces, no sé si hay alguien más. Bien, entonces, seguimos mañana, si todo está bien. Entonces, eso sería todo. Tengan feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias. Gracias.